Hello everyone, muy muy buenas tardes, uh, vamos como siempre, a esperar que se ponga alguna persona para comenzar, vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema de mucha discusión desde que yo tengo uso de razón he escuchado este tema, <coughs> discutirse. Y hay algunos versículos que lo complican, <coughs> en realidad un solo pasaje de la Biblia complica un poco la interpretación y se trata de buscar la quinta pata al gato y hay mucha cojetura. Hoy vamos a referirnos dentro de esta serie de temas, vamos a hablar unos cuantos, cuatro, cinco o tal vez seis, eh, parte del tema de los ángeles en la Biblia según las Escrituras. Vamos a aprender... ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los ángeles o el concepto que nosotros tenemos de ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de esto? Hay algunas concepciones que nosotros tenemos en cuanto a este tema que no provienen de la Biblia, que no son de la Biblia. De hecho, la cosmovisión cristiana del tema de los ángeles. Luego en, en el, la escuela de fe vamos a verlo más detenidamente. ¿De dónde proviene nuestra creencia y cosmovisión del de tema de los ángeles? Pero no es de la Biblia. Saludos a todos los que se están conectando: Germán Castillo, es una ficha, ¿verdad? Antonio Alcántara, eh, Venezuela de Tenedo. Uh, so, me acuerdo alguna palabrita que Antonio me enseñó cuando íbamos de Misiones a Haití. Eh, no, eh, Antonio era nuestro traductor oficial. Eh, Pastor Jonathan Mire, bienvenido. Shalom, Ron, Roniel, Pérez, Bar, Olivero, todos los que se están conectando, sean bienvenidos. Bendiciones para todos. Eso fue, esa, pero tú estás leyendo cosas muy antiguas, eh, Germán Castillo. Es un comentario viejo, hay que ver cuánto, qué tiempo tiene ese comentario. Tiene que tener, man, ya hay que celebrar su aniversario, puede que tenga uno o dos años. Eh, Nuestro no hermano, así, está ausente últimamente. Él ve los videos, pero se ha, se ha retirado de comentar hace un tiempo. Lo eh, primero, vamos a hablar un poquito de la comovisión cristiana de lo que son los ángeles. Ah, en la Biblia, y antes de, te voy a pedir que no empieces a buscar el versículo bíblico, porque vamos a llegar a esos versículos bíblicos que tú me vas a buscar. Pero si no escucha, no a poder entender la posición. En la Biblia no hay un verso que diga que los ángeles tienen ala. No me busca a Isaías, no me busca a Ezequiel, no me busque a Juan. En, yo voy a explicar luego lo que son esas visiones proféticas. Pero en la Biblia no hay un verso. Que explique que los ángeles tengan una morfología, es una forma física como tú tienes en tu cabeza. Ese ser alto, con alas atrás, que vuela, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Voy a explicar rápidamente lo, para que no te, te empieces a pensar la visión de Daniel, la visión de Ezequiel, la visión de, de, de Juan que tenían alas, los cuatro seres vivientes, eso es una figura, es un lenguaje eh, profético, simbólico, es un lenguaje simbólico. Todo lo que habla la profecía eh, eh, tiene, tiene una referencia a otra cosa, simboliza otra cosa. Lo que vio, Dan, eh, 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 literalmente lo que vio... Eh, Isaías fueron dragones o serafines. La palabra serafín significa serpientes en plural. Serpiente. Es la misma palabra que utilizó cuando Moisés hizo un serafín de bronce. Cuando los serafines estaban picando a la gente. Uh, esto también está relacionado con fuego, con ardor. Y mucha gente dice que eran seres de llamas de fuego, seres espirituales. No, no, no. Él está viendo una visión. Eso tiene un significado. Es un lenguaje alegórico. O sea, tú no puedes darle una característica. Jesús Ballester. Le dije a un príncipe, no sé si escuchó usted. Los ángeles no tienen alas en la Biblia. Juan Isaías. Y Ezequiel tuvieron una visión alegórica. Lo mismo que Daniel. Y se ve una bestia, eh, a Juan apóleo, se ve una bestia saliendo del mar con siete cabezas, diez cuernos. No existe tal bestia de siete cabezas y diez cuernos. Nada más existe en tu mente. El mismo verso lo explica. Los siete cabezas son siete reinos. O sea, es un lenguaje simbólico, alegórico. Cuando Juan vio en Apocalipsis cuatro seres vivientes, esos animales no existen en el cielo. En el cielo no hay cuatro bestias con cuatro caras, como la vio Ezequiel alrededor del trono, los querubines o los toros con alas. Querubín es literalmente toro, toro, un toro, un animal. Es lo que vieron fueron toro con alas o expresaron eso en la visión alegórica. Los mismos seres vivientes que tienen cuatro alas, cuatro caras, ellos mismos ya llenos de ojos por dentro y por fuera, tienen una copa de oro y una arpa de oro en la mano. El mismo verso dice que la copa de oro son las oraciones de los santos, o sea que no son copas de oro, sino una representación simbólica. De las oraciones de los santos. No que en el cielo hay cuatro bestias tocando arpa. No, hermano, dejemos esa, esa, esa cosa. Es una alegoría porque las mismas bestias dicen en su canto: Nosotros fuimos redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y que el Señor nos ha redimido con su sangre y nos, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Las cuatro bestias somos nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué cuatro, cuatro caras? Como lo vio Ezequiel. La misma visión de Ezequiel fue la que tuvo Juan. Los cuatro escuadrones de Israel, cada cara representa una tribu cabeza de escuadrón. Cuando Israel iba a la batalla, era ordenado en cuatro escuadrones. El primer escuadrón estaba goberna, comandado por eh, Judá. Y la bandera de Judá era un león. Por eso la bestia tiene una cara de león. En el, lado, en el caso de Ezequiel, eran cada vez te tenían cuatro caras: una cara de león, una cara de, de de águila volando, una cara de hombre. Cada una son tribus, bandera de las tribus de Israel. Otro era un buey, cara de buey. Entonces eso es lenguaje alegórico En lenguaje alegórico Isaías tuvo visión Ezequiel tuvo visión Juan tuvo visión Pero esas visiones no son seres reales Ahora bien Cada experiencia que un ser humano tuvo con un ángel Vio a un hombre No vio a un ser con nada Ah, que ellos toman forma de hombre ¿Dónde rayos dice la Biblia Que ellos toman forma de hombre O que no tienen forma de hombre La Biblia dice en Hebreos y vamos a buscar esa cita. Capítulo 13, si no me equivoco, verso 2. Vamos a ver Hebreos. hacia la tecnología que me ayuda a encontrar los versos tan rápido. No, está en el verso 13. Ahora, ah, no, que puse Hebreos 2, perdonen. Y ahora se me enredó la cabulla. Ahí me está dando Alzheimer. Dice así, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella, a través de ella, de la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, muchas personas sin saber, ¿por qué no sabían? Porque tienen forma de hombre. Ah, no, es que ellos toman forma de hombre. ¿Dónde dice la Biblia que ellos tienen otra forma? Ahora, en nuestro tronamiento ¿de dónde viene eso? Eso viene del sorbatrismo. Esos seres con alas vienen del solatrimo, que tiene otra connotación, otra explicación arcaica. Esos hombres con alas lo que explicaban era la facultad tecnológica que tenían. Le pusiste un do de más, a Lorenzo. Edítalo el, el mensaje. Pusiste 1322. Quítale uno, un 2, por favor. El, y gracias, Amado, por el soporte que siempre da. Entonces, en, en la antigüedad pintaban seres con alas. Para simbolizar que tenían facultad de venir volando artefactos avanzados, electrónicos, y lo expresaban de esa forma. Incluso algunos jeroglíficos dibujan hasta la nave, hasta el avión, y dibujan incluso hasta un casco, con un casco protector, como son los astronautas, en relieves antiguos. O sea, eran visitantes de otro lado que le pintaban ala para decir una facultad que tenían, pero no que tenían ala físicamente, es una representación. Ahora bien, en la Biblia, si vemos cada ejemplo de ángeles, no dice que ninguno tenía ala. No hay un solo ejemplo separando la visión de Ezequiel, que es una visión alegórica, la visión de Isaías, que es alegórica, la visión de, eh, de Juan, que es la misma visión de Ezequiel, que son alegorías. Eh, eh, Isaías literalmente Serafín, eso te lo pintó la iglesia católica Eso te lo, la divina Comedia, eso te lo puede encontrar en, un, en cosas así Pero, literalmente Isaías lo que vio fue Serpiente voladora o dragones Volando alrededor del trono de Dios Y eso tiene una representación Tampoco eran dragones literales Serafín con alas Es dragón, un dragón Querú eh, con ala, como Moisés mandó a hacer, fue dos toros. Moisés le mandó a hacer, Dios le mandó a hacer Moisés que le haga dos toros mirándose uno al frente de otro. Y luego, cuando Israel salga a descubrir el arca del pacto, todo el mundo se dará cuenta que en la tapa lo que tiene son dos toros, no dos, dos hombres hermosos, con cara feminada y con ala. Eso no está en el arca del pacto, sino dos toros. Es tanto así que el pueblo entendía que esos dos toro eran Jehová. Y cuando el reino se divide, el reino del norte y el reino del sur, eh, Roboán manda a construir dos becerros de oro. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenga que cruzar de Israel a Judá, al templo, porque el templo quedaba en Judá. Entonces le decía, oye, la gente va a tener que ir a adorar a, a Judá. Y eso me va a quitar el poder político. Vamos a hacer lo que ellos tienen ahí adentro, que tienen una tapa, una cosa, una caja con dos con do toros. Y vamos a hacerle dos toros al pueblo. Y decirle: Este es Jehová. No tienen que ir al templo a adorar. Este es Jehová. Porque el pueblo entendía que el arca del pacto era la Jehová. Era representada la presencia de Dios. Yo creía que eso que estaba oculto ahí era el Dios de Israel. Entonces el, el rey manda hacer dos toros para que el pueblo no pase a Judá. Y luego. Cuando sea revelada el del pacto, porque ya lo encontraron y está ahí para ser revelada. Usted se va a dar cuenta que son dos toros con alas. De hecho, cuando eh, tú puedes buscar eso, toros con alas en muchos templos de la antigüedad, de todo Medio Oriente, existen en la entrada de los templos, tal como Salomón lo hizo en, en, en el templo de Salomón, que lo, eh, fueron dos toros con alas. Eso es en toda la los fenicios, todos los templos casi en la antigüedad tenían esos dos toros con alas o querubines, que es lo mismo. Querubines, un toro con alas, es una representación. En el cielo no existen querubines, no existen serafines. En la presencia de Dios no existen querubines, no existen serafines. Eso no existe. Eso es una visión que es una representación. Los querubines representan al pueblo de Dios. De lo mismo dicen ellos, los cuatro seres vivientes, que son los cuatro querubines que vio Ezequiel. Tú buscas Ezequiel y de Apocalipsis 15 y ves que es lo mismo. Eh, está hablando de los mismos personajes. Y ellos dicen en su cántico: nosotros somos redimidos de todos los pueblos, tribu, lengua y nación, y estamos delante del trono de Dios a través del camino nuevo que Jesús nos vio cuando arrojó el velo de su templo. Podemos entrar a través de qué podemos entrar de las arpas de oro, que es la adoración, y a través de la oración, que es la copa de oro llena de incienso. Que el mismo verso dice: No es una copa de oro, hermano, eso no son las oraciones de los santos. De cada cosa tiene una representación. Entonces, Ezequiel, ahora, el contacto directo con seres que nosotros llamamos ángeles, Melek, o ángelos, o ángel, nunca en la Biblia habla de que eran. Por ejemplo, cuando Abraham recibió a tres varones, bendiciones Marta Ricardo, eh, recibió tres hombres. Tres varones vinieron hacia, hacia Abraham al, al mediodía. Y uno se llamaba Yahweh. Uno tenía el nombre de Dios. ¿verdad? Ah, que ese tomó un cuerpo humano, que ellos toman cuerpo humano, pero ¿dónde dice la Biblia? Ah, me va a buscar la cita de Hebreos, que dice que los son, eh, Dios hace suministro llamas de fuego. Dice los espíritus, que los ángeles son espíritus. Ese verso está traducido por una creencia. Ese verso está citando el Salmo 4, 104. Vamos a buscar el Salmo 104. Vamos a buscar el verso original que está citando el escritor hebreo. Y ahí tú vas a entender. Y es exactamente el mismo, el mismo verso. Vamos a leerle el original. Cuando Pablo menciona las escrituras, a mí me gusta buscar la original, la que Pablo está mencionando. Vamos a ver. Está hablando de los eventos atmosféricos en el Salmo 104. Vamos a leer desde el verso 1, pero el verso que vamos a parar no es el verso 4. Dice, bendice alma mía a Jehová o a Yahweh, allá, Yah. vamos a llamarle ya, como aleluya, ya, ahí está el nombre abreviado de Dios. Bendice alma mía allá, ya Dios mío, mucho te has engrandecido, te ha vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Yo me imagino que las aguas de arriba. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Ahí la palabra viento que utiliza es espíritu. Es neuma. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su rosa, el que anda sobre las aguas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. O sea, está hablando de los relámpagos, está hablando de los tornados, de los huracanes, de, de que, que Él lo hace a sus mensajeros para que hagan una obra en la tierra. Y esa misma cita que en hebreo se traduce, el que hace a sus a, a sus ángeles espíritu. La palabra mensajero es ángelos en griego. O melek en hebreo. Entonces, el, el traductor dice: eh, eh, la palabra espíritu es viento también. es una palabra con polisemia. Entonces, los traductores tomaron. Otro equivalente, o sea, la misma palabra que se utiliza para ángeles es mensajero, y la misma palabra que se utiliza para espíritu es viento. Es la misma palabra. Pero aquí le traducen el verso, el que hace a sus vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego su ministro. Ahí no está hablando de ángeles. En la traducción de hebreo, sí, dice, ¿no? el que hace a sus ángeles eh, espíritu. Y a, su mensaje, y, a, y a sus ángeles llama de fuego, y a sus ministros llama de fuego, y ahí tiene otra, otra visión en cuanto a, a nuestra manera de pensar de lo que es un ángel. Ahora, en la realidad, cada encuentro que vemos tuvieron encuentro con personas, con gente. Ahora, la Biblia no dice que ellos tienen otra forma y toman la forma de la gente para interactuar con el hombre, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice ninguna de esas experiencias de que esos ángeles tenían ada. Es tanto así que Jacob, vemos otro, otro caso, me parece que ese sería el segundo caso de un ángel en la, con contacto humano. Jacob vio a un varón. Y luchó con un varón, con un hombre. Y después que él luchó. Él le pregunta, ¿quién eres? Eso soy de allá arriba, le dice el ángel. Yo soy del reino de los cielos. Ah, no, es que eso era un espíritu y tomó una forma de hombre, se quitó la ala. No, no se quitó la ala, no tomó forma de hombre. Eso no es bíblico, esa creencia de que ellos toman forma de hombre. Eso es lo que no es bíblico. Lo que es bíblico es que Jacob un hombre, dice que luchó con un varón hasta el amanecer. Y luego el varón le dijo: No, yo soy del ejército de, de Yahweh, de Lohín. Y él se asustó y dijo, oye, luché contra los dioses y sobreviví. Luché contra Jehová, contra Yahweh y sobreviví. Él le dijo: El mismo ángel le reconoció: tú has luchado con los hombres y con los dioses. Y has vencido. O sea, entonces en la Biblia vemos que un hombre venció a un ángel. Un hombre venció a un ángel. Ah, eso fue que se dejó vencer. Eso fue. No, él quería irse. Yo tengo que irme. Antes que raye el alba, tengo que irme. Le dijo: No, te voy a soltar si no me bendices. Irán mi tío, tú ganaste. Mm. La escuela bíblica es el fundamento que tenemos todo. Dice Milady García hay que ir a una escuela de, de teología para aprender esas cosas. La escuela bíblica no llegan ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una como visión heredada, una de, de cultura, de cosas que no están en la Biblia son Óigame, créame, una gran parte de lo que tú crees no está en la Biblia. Aunque tú busques el versículo bíblico. El versículo no dice eso. Lo que pasa es que todas las cosas nosotros las filtramos por creencias. Si tenemos una creencia de que una cosa así, lo vemos, lo vemos así en todos lados. Ahora, eh, sigamos con, 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 con las experiencias de hombre. Ah, no eso que toman forma de hombre. No, de h dice la Biblia que los ángeles toman forma de hombre para hablar con hombres, que tienen otra forma. La Biblia no explica que tienen otra forma. Todas las experiencias que hay con ángeles, con ángeles, con los seres que nosotros llamamos ángeles, son con seres humanos parecidos a nosotros. Muy tan parecidos que hay muchas equivocaciones en la Biblia. Vemos el, el, el mismo primer caso de los tres que estaban hablando con Abraham. Abraham le lavó los pies. No era si eran seres tan materiales que Abraham le lavó los pies. Ah, no, eso que se tomaron cuerpo. ¿Dónde dice Biblia que toman cuerpo? Y no es que no que tienen un cuerpo. Ah, que son seres espirituales. Dice la Biblia que nosotros somos espirituales. Ustedes los espirituales restaránle con espíritu de más de a, lo a los otros. Debe ser que nosotros somos espirituales y no tenemos un cuerpo. O sea, el hecho de ser espiritual no te, deja, no te quiere decir que no tienes un cuerpo. Ahora, no somos un espíritu, sino que tenemos un espíritu. Los ángeles tienen espíritu. Son espíritus como nosotros también lo somos. Somos espíritus, pero tenemos un cuerpo. Entonces, eh, otro caso, esos mismos dos varones, se quedó uno hablando eh, con, con Abraham eh, y dos se fueron a, a visitar a Lot. Parecían tan hombres que los hombres de la ciudad se lo querían coger, querían tener relaciones sexuales con esos dos varones. Y reunían todos los hombres de la ciudad, fueron y dijeron, entregan a esos dos varones para nosotros tener sexo con ellos. Y le dijo, no, yo te prefiero dar mis hijas vírgenes antes que todos siervos de Dios que yo tengo acá. Pero eran hombres, hombres, o sea, hombres. Tenían cosas especiales, un, eh, poderes o tecnología. Puede ser que los ángeles tengan tecnología y no poderes como nosotros pensamos. Puede ser que los ángeles tengan tecnología más avanzada que la que nosotros tenemos y los antiguos esa tecnología la transmitaban como un poder especial. Imagínate tú que tú vayas a, a una selva antigua hace cientos de años y tú prendes una encendedora. Para ello, tener fuego es algo. Ya tú te hundió con un poder que tú puedes hacer fuego con los dedos. El que, el que nunca ha visto ni sabe cómo funciona una encendedora en una tribu ¿eh? en África o en el Amazonas, que nunca ha tenido contacto con las civilizaciones modernas, y ve que tú prendes una encendedora, que tú prendes un foco, ya tú eres, imagínate que tú vayas en un carro, ¿qué es esto? O en sea, poder del, del cielo. Puede ser que los ángeles tengan tecnología más avanzada que la que nosotros tenemos, es mi criterio personal, y creo que es así. Más que poder, porque vemos que uno luchó contra Job y Job lo venció. Y hay otro que luchó eh, eh, en, en, con los reyes de Persia y los reyes de Persia lo retuvieron por 21 días. Luego vamos a hablar un tema especial sobre eso. A, vamos a descubrir muchísimas cosas que tú dices que la Biblia no dice. Que tú has escuchado hablar mensaje. En el caso de Miguel, vamos a dejar un tema especial para Miguel, el, el, el supuesto ángel Miguel de Daniel que no es ningún ángel vamos a descubrir que el supuesto ángel Miguel no es ningún ángel eh, es, entonces ya vemos que los, eh, Abraham le dio comida le lavó los pies eh, fueron a Sodoma se lo querían tener sexo con ellos la gente de la ciudad porque eran dos hombres imagínate si hubieran visto dos seres con alas no iban a querer pretender tener sexo con ellos eran dos varones Entréganos a los dos varones que entraron a tu casa el otro caso fue Jacob. Jacob luchó hasta el amanecer con un varón. Después fue que ese varón le contestó: No, yo soy del ejército de arriba, del Dios de los ejércitos, yo, yo soy de otra cosa. Ahí fue que le entendió: Oye, un Dios, no un hombre. Pero la apariencia era de un hombre. Eh, o el siguiente caso que me llega a la mente de otro ángel fue que cuando ya iban a conquistar a, a Canaán, estaban del otro lado del. del del Jordán, eh, Josué alcanza a ver en la colina a un varón, con un, a un soldado con una espada desenvainada. O sea, una espada desenvainada ya es, voy a pelear. Entonces Josué mismo en persona se acerca a, ese, a esa persona, a ese varón con una espada desenvainada, a un hombre, a un hombre. Cuando se acerca, ese hombre era Jesucristo era Jesucristo, una de sus versiones, ¿verdad? El varón de guerra, o Shabaot, Yahweh Shabaot, Yah Shabaot, ¿por qué era Jesucristo? Porque los, los ángeles de, de, de rango inferiores, lo que nosotros llamamos ángeles, no aceptan adoración y ese aceptó que Josué se postrara a sus pies. Vemos el ángel que se... Que se le apareció a Pedro, pero se postró le dijo: No, no, yo soy con igual que tú, párate. Entonces, era tan parecido a un ser humano que Josué le preguntó: ¿Tú eres del ejército de Israel o tú eres del ejército de Cana Cananeo? Él vio un soldado, él no está viendo ningún ser con ala. Él, tan así que él se confundió, dijo: ¿Tú eres de Israel o tú eres del, del enemigo? ¿De qué ejército tú eres? Tú estás aquí con una espada desenvainada frente a mi campamento. Tú no sabes quién tú eres. ¿Hay que pelear o, o qué? Él le dice: No, yo soy del ejército de arriba. Cuando él le dice: Ajá, ah, pero un Dios se postró y lo adoró. El ángel no le dice que se levante, aceptó la adoración. A mi entender, el único ser o extraterrestre este que acepta adoración es Jesucristo. Lo demás le dice, no, yo soy consiervo igual que tú. Todos los casos de personas que tuvieron contacto con, con seres de otro mundo, que nosotros llamamos ángeles, vieron a hombres, a personas. Otro caso es el caso de de Sadra Mesati Abednego. Cuando Nabucodonosor mira desde la ventana hacia el foso o el horno de fuego, dice, echamos tres y veo cuatro varones que se pasean en el fuego. Y el número cuatro, yo conozco los tres que echaron, conozco esos tres, pero el último cuatro tiene la apariencia de los dioses, de los hijos de los Elohim, así lo llaman, de los hijos de Dios o de los hijos de los dioses, literalmente. Esa es la palabra. El cuarto varón tiene la apariencia de los hijos de los dioses, lo que me da a entender que Nabucodonosor conocía a los hijos de los Elohim, a los hijos de los dioses, porque el, el aspecto de ese, o sea, tenía algún aspecto característico, su postura, su altura, algún aspecto tenía el, el cuarto ser que se movía, dentro del del, del, del del horno de fuego que tenías eh, que él lo reconoció como un hijo de los dioses en la antigüedad en mucha literatura encontramos eh, a esos visitantes, esos hijos de los dioses en la literatura griega en la literatura de la India nos habla de esos eh, dioses que visitaban la tierra ahora también dentro de esa misma literatura antigua que no la vamos a tomar como buena y válida sino la vamos a usar como referencia existe la unión de esos dioses con mujeres unión física y nacieron eh, los valientes de la antigüedad de la mitología griega es una mitología son cuentos pero tiene mucha relación con lo que dice Génesis 6. Vamos, vamos a poner el caso de Hércules, que Hércules era eh, hijo de Zeus, y era mitad hombre y mitad Dios. Pero era un hombre común y corriente. Pero tenía un poder sobrenatural, tenía una fuerza especial. Vámonos a Génesis capítulo 6. ¿Dónde está la cita? En Génesis capítulo 6 nos habla aquí de los hijos de los dioses. Los Ben Elohim. Y las hijas de Adán. La teoría es que cuando habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a, lo, a los descendientes de Seth. Algunos, como el maestro Polanco, creo que posteó, si mal no recuerdo, leí. Está hablando de la descendencia de. De Enoch dice que No fue el primero que invocó a Dios y los hombres empezaron a invocar a Dios después que nació Enoch. Empezaron los hombres a invocar a Dios y que esa gente que empezaron a invocar a Dios de las descendencias de No es lo que la Biblia llama los hijos de Elohim. En esa expresión de los hijos de Dios se utiliza en el libro de Job. Y claramente hay un consenso de que cuando se usa en Génesis en Job 1 y en Job 2 se está haciendo referencia a los seres que nosotros llamamos ángeles. Que llamamos o mal llamamos ángeles. Porque ángel no es un tipo, de ser, no es una especie, no es un ser, es una función. De hecho, la Biblia llama hombre ángeles. En el libro Apocalipsis habla del ángel de la iglesia, refiriéndose al pastor, porque es una función. Es lo mismo que Hasatán. Hasatán también es un adjetivo, no es un nombre. Aunque hay un personaje que es muy reconocido como el adversario, pero el adversario no es un nombre personal o particular de ningún ser, sino una función. De hecho, en Números, cuando habla del caso de, de Balaam, de la burra, del, del asno de Balaam. que él le habló, en nuestra Biblia dice el ángel de Jehová. Pero cuando tú vas al texto hebreo, dice eh, Hasatán, dice Satanás. Quien se presentó delante de, 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 de Balaán, dice la Biblia que fue Satanás. Ahora bien, Satanás, el diablo que de nuestro diablo, vamos a llamarlo así, el diablo de nosotros, los angélicos? No. Sino que en ese momento, como se estaba parando enfrente, le estaba impidiendo el paso por el camino a la bestia, en ese momento era a Satán de esa bestia. Otro caso, por ejemplo, en el caso cuando David censó al pueblo, hay una cita de Samuel y una cita de Reyes. Y una cita dice que Satanás tentó o instó a David a censar al pueblo. Y otra cita dice que Dios instó a David a censar al pueblo. Ahí no está refiriéndose al diablo, sino que esta. Esta motivación de, de censar al pueblo era contraria, uh, era negativa. Hay muchos casos, por ejemplo, habla de Absalón, lo presenta como Satanás de David, y era un hombre. Hay muchos casos, es una función. Lo mismo ángel, ángel es una función, no una especie particular. Pero vamos ya, porque eso sacarlo en otra mente va a ser algo muy difícil. Vamos a seguir mencionando ángeles, a esos seres eh, que no son de esta. De, de, de por acá que no son como los seres humanos entonces eh, la palabra hijos de Dios en Job habla claramente que es de esos ángeles que nosotros estamos mencionando obviamente entonces en Génesis 6 esos ángeles se a los hijos de Seth o a los hijos de, de de Enoch no me hace sentido otra cosa que no me hace sentido es que la Biblia no prohíbe en ninguna parte la Biblia prohi prohibió, Dios prohibió que los hijos de Adán, de Set, se casaran con los hijos de Caín. No hay ninguna prohibición. ¿Cuál era el pecado? Porque eso iba a enojar a Dios. No me hace sentido de que Dios se, se enoje porque los hijos de Set o los hijos de No se casen con los hijos de Caín. No tiene un sentido. Además, el verso no habla de los hijos de Caín y los hijos de Set. La Biblia dice textualmente, los hijos de Elohim vieron que las hijas de Adán. Y cuando habla de las hijas de Adán, se está refiriendo a toda la genealogía de Adán. Ahí incluye a Eno, ahí incluye a Set, ahí incluye a Caín. Ahí incluye a toda la, la genealogía, a todos los hijos de Adán. Cuando habla de las hijas de Adán, se refiere a todas las mujeres humanas. Ahí no excluye a un grupo. Primero, la Biblia no prohíbe. Dios no le prohibió, no hay registro de que Dios prohibiera que no se casaran los hijos de Caín y las hijas de Seth. Entonces, esa teoría se cae completamente. Ahí dice textualmente, viendo los hijos de Dios o los hijos de los dioses, que las hijas de Adán eran hermosas. Hay otro texto que no, no están en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Nob nos no, no no arroja una gran claridad o luz, eh, pero el libro de No no lo vamos a mencionar porque muchas personas lo van a descartar, y si no es válido para lo, la audiencia, entonces no lo vamos a utilizar. Hay el libro de Hacer, hay muchos otros libros que, eh, eh, que no están en el canon evangélico. Que no lo podremos utilizar, que sí hace referencia claramente quiénes eran los hijos de Dios. Hay mucho escrito que hace referencia que eso eran, eh, eh, que eran ángeles, que no eran humanos, que eran seres de otro planeta, de otra galaxia, de otro lugar, de otro eh, lugar que no es el nuestro, de otro entorno. Eran visitantes. Eh, el libro de No es válido. Bueno, la Biblia lo menciona. Como válido, Pedro lo aprueba como válido, Judas lo aprueba como válido. Dice Judas: Así escribió Enoch, séptimo de Diadán. Está refiriéndose a que Enoch era que escribió. Y cita un pasaje, la Biblia cita al libro de Enoch. Lo cita en Pedro y lo cita en Judas. Entonces, eh, ahora lo estamos descartando, pero los apóstoles lo tenían como una escritura que se podía citar. Pero sí tenía importancia. Aunque en este video yo no puedo hablar ahora del libro de Enoch. Porque la audiencia, muchos van a decir: No, pero eso no está en la Biblia, eso está en el libro de Enoch. Pero la Biblia sí menciona el libro de Enoch. Entonces, para mí tiene una. Eh, Lorenzo Polanco nos, nos saluda desde Madrid, España. A eh, buena hora, bienvenido. Eh, eh, es muy claro. Que los hijos de Dios se está refiriendo a alguien separado a las hijas de Adán. Esa es una referencia. Las hijas de Adán son todos los seres humanos. Ahí incluye a todos. Entonces dice, viendo a los hijos de Dios, que las hijas de, los, de Adán eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Otro error que vale aclarar, no es parte del tema, Aquí la gente interpreta que Dios le puso un límite a la edad humana, que no pueden pasar 120 años. Eso es ridículo. Ahí no dice eso. Ahí no dice que el hombre solamente pueda durar 120 años. Es que la humanidad, desde ese momento hasta el diluvio, iban a ocurrir 120 años. Está hablando del tiempo en que Dios le dio de prórroga a la humanidad, de plazo. Dentro de 120 años lo voy a destruir. No que el hombre va a durar 120 años, porque Abraham duró 169 años. Y fue después del diluvio. Y muchísimos otros personajes duraron más de 120 años. O sea, no existe ese tal límite de 120 años. Es un disparate de... De mala interpretación, porque el texto no dice ese sino que los días de toda carne, de todo, no solamente del hombre, sino de toda la gente de la, de, la, de la creación, iba a ser 120 años, que en 120 años, desde este momento hasta 120 años, voy a destruir el mundo a través del diluvio. Eso es lo que dice el verso, no que el hombre va a durar 120 años de vida. Entonces, dice el, el verso 4, que el verso también de mucha controversia, que aquí es que vamos a centrarnos dice habían gigantes en la tierra en aquellos días en aquel día habían hombres de gran estatura gigantes o nefilín aunque nefilín tiene mucho significado tenemos que hablar mucho tiempo sobre un nefilín tiene mucha relación con la constelación de Orión nefilín aparte de significar hombre de estatura también significa los que vienen de Orión, de las estrellas. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres. Aquí no dice que los, la, 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 el resultado de los hijos de Dios con la silla de los hombres eran gigantes. Sino que habían gigantes después que hubo esa mezcla entre los hijos de los dioses con la silla de los hombres. También hubieron gigantes y le engendraron hijos. Es, fueron estos los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, estos hijos fueron varones de renombre. Lo mismo que habla la mitología griega. Este verso, en el caso, por ejemplo, particular de Hércules y de muchos otros seres humanos híbridos entre dioses y hombres, que eran semidioses. Aquí dice que estos hijos que engendraron. Dice que había gigantes después también. No dice que los hijos que engendraron eran gigantes, sino que también había gigantes. Es lo que dice la lectura. Dice que le, lo, las hijas de los hombres, cuando se llegaron hacia los hombres, le engendraron hijos. Estos, o sea, los hijos que engendraron fueron hombres de renombre de la antigüedad. Había algo especial en esta criatura que resaltaron. Durante todos los demás personas y vio Dios la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón y dijo Jehová sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he yo gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí más adelante dice que Noé no era puro en sus generaciones. Eso puede tener mucha connotación, pero entraríamos en la especulativa. Hay, hay algunas personas que creen que cuando dice que eh, Noé era puro en sus generaciones, está hablando genéticamente, que era perfecto genéticamente, que no era híbrido cruzado, su sangre no estaba cruzada, no era descendiente de esos nefilín de esos eh, eh, o, de, o de los ángeles que tomaron para de los hombres hay mucha otra escritura extra bíblica extra de nuestra biblia como el caso del libro de no que si tú menciona hasta los nombres de los de los eh, vigilantes como él le llama que decidieron tomar eh, entre las mujeres de casarse con ella y de tener hijos ahora bien la biblia no dice Primero, que los ángeles son espíritus. Ya hablamos de lo que dice Hebreo. Hebreo está citando el Salmo 104, verso 4. Eh, la Biblia no dice que los ángeles toman un cuerpo. No, todo el contacto que tuvieron los seres humanos con ángeles, fueron con seres humanos. Incluso el libro de Hebreo, capítulo 13, verso 2, dice que no descuidemos la hospitalidad porque sin saberlo, los antiguos hospedaron ángeles. Eh, ¿Por qué no lo sabían? Porque eran seres humanos. Jacob luchó contra uno, lo venció. En el libro de Daniel, eh, uno eh, que no menciona su nombre, luchó contra los príncipes de Persia y ellos lo retuvieron, lo tuvieron preso. Lo agarraron preso los príncipes de Persia por 21 días. Pero dato curioso para pensar, dice que después que lo, un príncipe de, de, de Media y Persia, uno de los principales príncipes, porque había muchos príncipes en Persia, no eran demonios ni ángeles, eran príncipes, eran seres humanos. Miguel era un ser humano. Un príncipe que le gustaba a los judíos, que estaba a favor de los judíos. Es lo que dice el texto. Dice, después que Miguel habló por mí, que me soltaron, me quedé allá con ellos. O sea, el ángel se quedó con los príncipes de Persia. O sea, no estaban peleando. Ellos no lo autorizaron a salir del palacio. De hecho, el mismo ángel que está hablando, que fue retenido, dice, en el primer año de Darío el Medo, porque estaba con ahora. La casa de Media y Persia se unieron en matrimonio y un periodo gobernaba una casa y el siguiente periodo gobernaba un príncipe de la otra casa. Al estar unidas dos familias reales había muchos príncipes. Entonces uno de los principales príncipes se llamaba Miguel y ese príncipe estaba a favor de los hijos de Israel. Era un príncipe que dentro de la corte de Media y Persia defendía a los judíos. ese Nadie me ayudó a pelear contra el príncipe de Persia, solo Miguel. ¿Pero qué está peleando? Él dice en el verso, vamos a leer esa cita. Este ángel dice que él fue consejero de Darío. Usted no puede ser que el príncipe Peser era un demonio. Si él en el reinado de Darío estuvo para ayudarlo, en Daniel capítulo 11 dice, y yo mismo en el año primero de Darío el medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces... Un ángel va a estar para animar a un demonio, para fortalecer a un demonio. Por favor. ¿Quién era el príncipe de Persia? El príncipe de Persia. No un demonio. De ahí viene toda una teoría que viene del judaísmo. Esa creencia viene de una enseñanza judía. En el judaísmo, mucha gente cree que el príncipe de Persia era un demonio. Pero eso fue cuando el judaísmo se vició en Babilonia. Con toda la cosa del zoroatrismo y del madeísmo, toda esa. Eh, cosa que entró que tenemos nosotros los evangélicos del judaísmo, pero que viene del madeísmo, no de la Biblia. Este personaje que habla con Daniel, vamos a leer el verso, ya vamos a terminar. Eh, dice que a Daniel se le apareció un personaje eh, en, como en forma de una visión en su cabeza. Parece que él no había comido, eran las 12 del mediodía, le dio un bajón de azúcar, le dio un mareo. Los que estaban con él no vieron lo que él estaba viendo, se mandaron corriendo. Se mandaron corriendo. Dice así. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ello un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero el oído, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Se durmió el hombre, se desmayó. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre la palma de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, Está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. O Son sea, no enviados, un ángel. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: No temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Durante 21 días, pero yo aquí Miguel, uno de los principales príncipes de quién? de Persia, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice ahí que él se quedó con los reyes de Persia. Entonces, no puede es ser que estaba peleando, y después que estaba peleando, viene un ángel y lo ayudó. Oiga la creencia nuestra. Que él estaba batallando contra un demonio que se llamaba el príncipe de Persia, y mientras estaba peleando durante 21 días, una pelea de su madre, 21 días batallando, y estaba, pa, pa machetazo, tiro, bala, de todo, cañones, misiles, no se sabe qué tipo de, de arma, lucha libre, estaban peleando ahí el príncipe de Persia con este personaje que fue enviado a Daniel. Entonces vino otro ángel. Que ese ángel es de Israel, un ángel que tiene Israel para pa defender a Israel. Y vino a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando vino y lo ayudó, entonces dice aquí que, que él decidió quedarse allí con los príncipes de Persia en el palacio. Entonces no está hablando de demonio, hermano. Está hablando de un príncipe de la casa de Persia. Y está hablando de otro príncipe, no sé si de Medio o de Persia, pero de la familia real, que se llamaba Miguel, que era un príncipe importante. Y ese le ayudó. Y después que le ayudó, él no se fue y que, ay, ya, vencí, me ayudó Miguel, me voy corriendo. No, se quedó ahí con los príncipes. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora la pregunta: Naún, pero ¿cómo puede un ser humano vencer a un ángel? Pregúntaselo a, Job, a Jacob. Pregúntale a Jacob cómo él pudo vencer a un hijo de los dioses, a un Elohim. Pregúntale a Jacob, que el mismo Elohim, no, porque eso fue que él quiso, que él no quiso usar. Tuve que le tocó el mule con solo tocarlo se lo desencajó. No, él le dijo, tú venciste, déjame ir. Tengo que irme. Por favor, ¿qué tú quieres? Que me bendiga. ¿Cómo tú te llamas, Jacob, eh, Israel? Ah, no, te va a llamar a Jacob. Y has luchado con los hombres y con los dioses. Y has vencido. O sea, el mismo ángel que tú venciste. Entonces, sí, un hombre pudo retener a un ángel. Imagínate, si eso fue Jacob, que pudo retener a un ángel, ¿qué será un príncipe con todo un ejército? El príncipe de Persia. No podrá retener a ese ángel y no lo deja salir. Entonces Miguel lo ayudó y después que Miguel vino para ayudarle y quedé allí con los príncipes de hasta O sea que no solamente duró 21 días. ¿Sabrá Dios qué tiempo duró? Si después de esos 21 días de luchar, le dieron permiso, te puede ir, pero decidió quedarse ahí tomando piña colada, quién sabe, haciendo algo con los príncipes de pez. Se ha venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, en los últimos días, porque la visión es para esos días, no es para ahora. Entonces Daniel dijo: Yo no entiendo, tú no vas a entender, eso es para el futuro. Eso, no, eso está sellado hasta el tiempo de fin, tú no vas a entender. Entonces, así. Eh, ahora volvemos cuando dice: Tengo que volver a pelear con el príncipe de Persia. Vamos bueno, a ver, dice así. Y me dijo: Muy amado, no temas. Estoy en el verso 19 de, del capítulo 10. La paz sea contigo, fuerza te aliéntate. Mientras él me hablaba, recorrió la fuerza y dije. Hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y a terminar con él. El príncipe de, per de Grecia vendrá. O sea, si, si el príncipe de Persia era un demonio, entonces el príncipe de Grecia debe ser otro demonio, porque una nación eh, eh, no cristiana, no, ¿cómo podemos llamarla? Pagana, una nación pagana. Entonces, si el príncipe de Persia era un demonio, el de Grecia era otro demonio. No, hermano. El príncipe de Grecia era simplemente eso: el príncipe de Grecia, Alejandro Magno, que venía a hacerle guerra al imperio Medo-Pesa, que lo destruyó, que lo venció. Él tenía que ir a hablar, a pelear, a discutir ese asunto de que venía el príncipe de Persia. Él estaba dando una asesoría al príncipe de, de Media. Dice la Biblia que él era un asesor. Sí, la Biblia dice que ese ángel era un asesor de los reyes. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, el príncipe que está a favor de los judíos, es el único que me ayuda a luchar contra ellos. Ellos no se quieren llevar de mí. Ellos no se quieren llevar de mí. Ellos están en contrario a lo que yo le estoy aconsejando. Él era un consejero, sí. El verso siguiente lo dice: Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todo ello. Y comienza a contarle todo el futuro de la historia bélica de los reinos del mundo hasta el Imperio Romano hasta el Anticristo. Le menciona, o sea. Les comienza a contar, está hablando de hombres, está hablando de los reinos de la tierra, está hablando del de imperio medo persa, el imperio Greco, Gre, 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 griego, después el imperio romano, y así sucesivamente le habló de los reinos hasta los días del fin. Está hablando de hombres, no de, no de, de, de demonios, hermanos. Él dice, en el primer año de Darío, yo era estuve ahí para no fortalecerlo. Y este loco viejo, el, 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 el de Persia, porque Darío era del Imperio de Media. Ahora no está gobernando Darío, está gobernando un, un príncipe de Persia. Pero ese príncipe de Persia no se quiere llevar de mí. Yo en el primer año de Darío, yo lo fortalecí, lo animé y lo fortalecí. Pero este no, el único que me hace caso es Miguel, de todos los príncipes. Pues ninguno me hace caso. Y ellos lo que ellos no saben es que el príncipe de Grecia viene. Y cuando el príncipe de Prusia venga, de venga la se va a caer el imperio. Un asesor extraterrestre. Eh, Nahum, pero que dice que Miguel se levantará en los tiempos del fin. Sí, la palabra levantará de Miguel, y aunque vamos a hacer un, un, un video solamente sobre el, el príncipe Miguel, dice el verso 12: En aquel tiempo ya está narrándole todos lo, los reinos de la tierra, ya llegó al tiempo del fin. En el tiempo del fin dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia en el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todo lo que se haya escrito en el libro será liberado. Y muchos de los que duermen en el pueblo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando del tiempo del fin. Ahora bien, la palabra se levantará Miguel. La gente dice no, porque va, Miguel va a salir con una espada o la cabeza. No, la palabra se levantará Miguel significa que va a resucitar. El buen príncipe Miguel va a resucitar. Lo dice el mismo capítulo. Vamos al verso eh, 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, tú llegarás al fin de tu día y tú vas a morir, vas a reposar. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La promesa de resurrección para Daniel es la misma promesa de resurrección que hay en el verso 1 para el buen príncipe Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, en aquel tiempo tú vas a morir y tú también te vas a levantar. Está hablando de la resurrección. Por favor. A el verso lo que dice que en príncipe Miguel va a resucitar al final de los tiempos y que Daniel también va a resucitar. Es exactamente la misma palabra. Se levantará Miguel. A, te levantarás Daniel. Está diciendo que tanto Miguel como Daniel se levantarán. Aquí la palabra se levantará. No es que Daniel saldrá a pelear. Lo mismo que la palabra levantar no es que Miguel se va a levantar a pelear, sino que estuvo a favor del pueblo de Israel y será resucitado. Yo entiendo. Que será resucitado para vida eterna y no para confusión perpetua. El príncipe Miguel se levantará, no a pelear, sino que será resucitado. Será resucitado, Miguel. Como también Daniel será resucitado. Y tú irás, estamos en Daniel 12, 13, y tú irás hasta el fin y reposará. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, también Miguel se levantará junto con Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de Media y Persia, de una de las dos familias, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esa película que nosotros tenemos en la cabeza que los predicadores mencionan, en guerra espiritual. Eso parece que lo sacaron de, la, de Goku o de, una, de unos muñequitos, pero no de la Biblia, por favor. No lo sacaron de la Biblia. La Biblia no dice eso. ¿Quién era el príncipe de Persia? El príncipe de Persia. ¿Quién era Darío? ¿Quién lo ayudó? En el primer año de Darío yo estuve ahí para afirmar. Entonces, ¿un ángel va a fortalecer a un demonio? Por favor. Está hablando del príncipe. Viene el príncipe de Grecia. No era pelear contra el ángel que venía el príncipe de Grecia. Era destruir al imperio eh, medo-persa que venía el príncipe de Grecia. Alejandro Magno con su, con su tropa venía acabando con todo el mundo. Hasta que él inició el mundo, conquistó el mundo entero. Entonces, esa película que nosotros tenemos de ángeles y demonios. Eso es parte de una película. Eso es parte de los libros. Del código de Vinci Y ese tipo de cosas. Del, de, de lo puedes encontrar en la divina comedia. Pero en la Biblia. Nos habla de otra cosa. Seguiremos de este tema de los ángeles. Eh, la Biblia nos dice que los ángeles no tienen un cuerpo. Que son un espíritu. Ese verso de Hebreo ya lo explicamos. Si tú sintonizaste tal vez vuelve para atrás. Está citando Hebreo el Salmo 104. Verso 4. Espíritu. Es viento. Neuma. Los traductores pusieron espíritu. Pero es viento. Ángeles. Es mensajero. Dios hace al viento su mensajero. Y a las llamas de fuego, a los rayos, a ese tipo de, de elementos atmosféricos. Cuando el Salmo 104 está hablando de elementos atmosféricos que pasan en la tierra. No de, de seres alados. de qué sé yo qué. Esos son cuentos que tenemos, que solo existen en nuestra cabeza. Isaías. Ezequiel, Juan tuvieron una visión de la venida de Cristo y estos seres con alas, estas serpientes con alas o estos toros con alas son alegóricos, son simbólicos, son como la bestia que vio Daniel con forma de leopardo, con que se os quede león, con dientes de, 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 de garra de oso, con que se os quede, eso no existe, no existe en esa bestia, son representaciones de imperio, de gobierno, representan otra cosa, es lenguaje alegórico. Esa ala que tenían es alegórica. Todas las experiencias bíblicas de personas que tuvieron encuentro con los seres que llamamos humanos, tuvieron encuentro con personas. Ah, que toman forma de hombre. No dice la Biblia que tienen otra forma. Su ADN es compatible con el de seres humanos. Todo el cuento que nosotros tenemos de ángeles no viene de la Biblia. Todos esos nombres que nosotros tenemos de Curiel, que es yo, que eso no está en la Biblia. Entonces... Ah, Angelología. Y aquí está Ángela Guzmán <laughs> entrando ahora. No es de la Biblia, eso es del le Estudia el soldatismo y tú vas a entender eso. oye, pues toda esa creencia que nosotros tenemos de ángel y demonio es del Zoro Y es, lo más lindo, que ahora los, los, el soldatismo moderno eh, lo, lo, no cree en esa cosa que nosotros creemos de ellos ahora. Ellos creen en algo muy diferente, pero sus escritos... Que influenciaron al judaísmo y luego al, al cristianismo, eh, han hecho un daño increíble a nuestra percepción de las cosas que no están en la Biblia. Los ángeles son seres humanos como nosotros, y a lo mejor tú has visto un par de ellos en la calle eh, el día de hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el Señor que está parado en la esquina pidiendo es un ángel? ¿Quién sabe? Es si el drogadista que está tirando el es un ángel. ¿Quién sabe? No descuidemos la hospitalidad porque los antiguos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Porque los ángeles son como nosotros, seres de carne y hueso.